A continuación te presento cuatro películas que harán retorcer tu estómago, provocándote náuseas y que sencillamente no te aportarán nada interesante a tu vida, simplemente te harán pasar un buen rato desagradable. Número 4. Esta película se dio a conocer en el 2010. Cuenta con varios premios, pero acumuló en gran medida el repudio de la gente, prohibiciones y hasta provocó una denuncia contra el director de algún festival que la proyectó donde se le acusó de incitar a la pederastía y a la pornografía infantil. En muchos lugares prohibieron su difusión, generando con esto un fuerte debate entre censura y moralidad. Número 3. Irreversible. Esta película se dio a conocer en el año 2002. El director argentino presenta una película difícil de olvidar, ya sea por cómo es narrada la historia, de atrás hacia adelante, pero de forma muy vertiginosa, o por algunas escenas demasiado realistas. La película cuenta con 13 escenas dentro de las cuales se desarrolla la historia de dos hombres, Marcus y Pierre, que buscan vergar la violación de Alex, novia de Marcus. Las escenas más impactantes corresponden al asesinato de quien ellos creen es el violador de Alex y la escena de la violación de Alex. Número 2. Holocausto caníbal. Esta película se dio a conocer en 1980. Fue filmada en la selva amazónica y relata la historia de un grupo de jóvenes periodistas que viajan al infierno verde para filmar un documental sobre las tribus caníbales. Es una de las primeras películas que explota el género del documental, como lo explota también la conocida película La bruja de Blair, ya que da la impresión de que aparentemente es real. Es probable que sea también la primera en tener repercusión mediática mundial debido a su crudeza. También ha pasado a ser considerada una película de culto para los amantes del gore. Número 1. Saló. O Los 120 Días de Sodoma. Esta película se dio a conocer en 1975. La película de Pier Paolo Pasolini se basa en el libro Los 120 Días de Sodoma del Marqués de Sade, una obra maestra conceptual muy difícil de digerir debido a su contenido, donde se reproducen escenas de violencia, sodomía, violaciones, muertes y demás. Si el video te ha gustado, dale me gusta y compártelo con tus amistades.